Bien, en este tutorial voy a mostrarles cómo creamos una contraseña para nuestro computador en Windows 7. Los pasos o la manera de hacerlo para casi todos los sistemas operativos de Windows es igual. Entonces le damos inicio, buscamos panel de control y en esta ventana vamos a cuenta de usuario. Es posible que a otras personas les aparezca de esta manera. Entonces, yo utilizo generalmente por categoría y me voy a cuenta de usuario. En cuenta de usuario, lo que voy a hacer es agregar aquí en cuenta de usuario, agregar una contraseña. Entonces aquí tengo la opción de cuenta de usuario, cambiar la contraseña de Windows. Yo tengo aquí mi cuenta, ok, y lo que voy a hacer es crear una contraseña para la cuenta. Simplemente le doy clic donde dice crear una contraseña para la cuenta, me va a solicitar una contraseña, vamos a teclear una nueva, la confirmamos, la contraseña, en este caso son 4 letras. Y aquí me dice que coloque algún indicador para la contraseña en caso de necesitar recuperarla. Le doy crear contraseña y la contraseña ha sido creada. En la próxima vez que entremos a nuestro navegador, él nos va a pedir una contraseña, la confirmamos y así podemos abrir sesión. Espero el video les haya sido de utilidad. Y quedamos atentos. Si necesitan alguna cosa que les queramos colaborar, alguna sugerencia, estamos atentos. Gracias.